Esa es la situacional de dengue en Piura. Dice en Talara 213, en Sullana 4,499, en Ayabaca 130, en Morropón 4,345, en Piura, que es bárbaro, 8,722, en Paita 1,810, en Sechura 370, y en Huancabamba, que es en la zona de sierras donde menos hay. 31, miren ustedes, 31. Digamos por edades, niños 4,099, adolescentes 2,579, jóvenes 4,061, adultos 7,503 y también personas de la tercera edad 2,002. Total de casos 20,244, total fallecidos solamente en Piura 12 muertos por género. 46% hombres, 54% mujeres, más mujeres que hombres, ¿ah? Con el tema de dengue y por supuesto más adultos que niños y adolescentes y personas de la tercera edad. También tenemos a la situacional ¿de dónde? De Chiclayo, Lambayeque en realidad. Ahí sí no veo ni, no hay forma que vea eso. No hay forma que vea eso. Eso está tan pequeño que necesitaría algún telescopio, Tania, para poder verlo. Si me das un telescopio lo puedo leer. Pero bueno, ok. Ahí está la plataforma en la plataforma televisiva, ¿ya? ¿Cuánto está con Chiclayo? Solo dime de Chiclayo. 690, ok. La próxima me traes un telescopio y yo te cuento todo. 6:17, esta es la hora, Perú. 6:17. ¡Exitosa! Pero escúcheme bien que le voy a dar la sala situacional de todo el Perú. Con eso cierro el tema dengue, ¿ya? Con esto cierro. Solo de ayer les voy a dar la sala situacional nacional de ayer, ¿ok? Ok, escúcheme. Se han presentado 965 casos, o sea, sospechosos, ok. Ayer, 5 muertos por dengue. De los 965 casos que les estoy diciendo, 184 se confirmaron inmediatamente. Y hay un problema porque no tenemos pruebas de confirmación rápida. O sea, temprana, más que rápida, temprana. 671 hospitalizados, 781 casos probables, 29 altas médicas el día de ayer. Ok, ¿cómo estamos hasta hoy de manera global? 73,159 casos acumulados y 79 defunciones en total. Ahora, el dengue no es COVID, por varias razones, pero por esta que les voy a decir es lo más importante. Al dengue le conocemos, pero de cabo a rabo. Esto nos está pasando por descuidados totales, por negligentes totales. O sea, el COVID, ¡qué locura! ¿Qué es el COVID? ¿Qué es esto? Ok, eso no puedes decir de dengue. De dengue sabes desde la A hasta la Z. Así que yo estoy seguro que lo que están haciendo ahora, por supuesto, apagando el incendio, van a apagar el incendio. Si fumigas, va a bajar índice aérico. Si abatizas, va a bajar índice aérico. Si hace recojo de incendio, va a bajar índice aérico. Por lo demás, por lo menos en las 3 siguientes semanas a partir de ahora, sí tienes que reforzar hospitales. Sí tienes que hacer hospital de campaña. Sí tienes que meter más gente en unidad de cuidados intensivos. Sí tienes que meter más gente en el nivel de atención primaria. Y sí tienes que meter millones de pruebas tempranas. ¿Por qué? Porque convivimos con enfermedades. Yo necesito saber, ante la primera manifestación de malestar de mi cuerpo, ¿qué cosa es esto que estoy teniendo? Me siento un poco calientito. ¿Qué tengo? ¿Dengue? ¿Qué tengo? ¿COVID? ¿Qué tengo? ¿Gripe cualquiera? ¿Influenza cualquiera? ¿Qué tengo? ¿H1N1? ¡Exitosa! Eso necesito. Volar a la posta, al centro médico y me diga, tranquilo, tienes una gripe normal. Ya hemos hecho descarte de todo. Vete a tu casa, tómate tu calientito, ponte tu mascarilla y vive tu vida. Es lo que hoy no podemos hacer. Es lo que hoy no podemos hacer. Y no podemos hacer por el eterno abandono del sistema de salud pública en el Perú.